¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Tenemos un programa muy, muy especial que hemos preparado para todos ustedes. Quédense los próximos 60 minutos. Vamos a tener información, polémica y debate, como siempre. 232-8000, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a nuestro director general, don Enrique Montero Ponce. Buena tarde, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Miguel Ángel Birth, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, don Enrique. Beto, amigos, como siempre, un placer saludarles. Muy buenas tardes. Beto Fabris. ¿Cómo estás, Pablito? Mi estimado Enrique, Miguel Ángel, gusto en saludarlos. Bueno, pues quédense porque vamos a estar muy interesantes con toda la información de hoy. Y también, por supuesto, vamos a saludar a Ingrid Martínez, quien nos va a estar dando toda la información referente a las redes sociales. Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buen provecho a todos los que ya están comiendo. Efectivamente, muy buen provecho, sí, ya es la hora de la comida. El tema de hoy, Pep Guardiola, el Bayern Múnich, el club alemán, hace el anuncio en su sitio oficial, en su web, da a conocer finalmente que ha contratado al español Pep Guardiola para que dirija precisamente al Bayern Múnich a partir de la próxima temporada, toda vez que su actual técnico no renovará. Ya es una información oficial que le ha dado esta mañana la vuelta al mundo futbolístico. Señores, me parece que este tiempo de esperas, de este compás de espera a la salida de Guardiola en el Barcelona, termina y empieza una nueva era. ¿Qué les parece este anuncio que se ha dado a conocer esta mañana? Bueno, él anunció que tomaba un año sabático, ¿no? Se fue a Estados Unidos a aprender inglés. Yo pensé que estaba pensando en la Liga Premier. Pero bueno, pues finalmente se va al Bayern Múnich. Es un gran equipo. Es uno de los equipos poderosos de Alemania. De modo que va un buen equipo. Yo creo que, además, no dicen cuánto le van a pagar. No ha trascendido todavía eso, Enrique, amigos, cuánto le vayan a pagar. Lo que sí creo que es una gran sorpresa, porque todos estábamos con la idea de que la primera opción pudiera ser el fútbol de Inglaterra, la segunda el fútbol italiano, y la tercera se daba como el fútbol alemán. Sorpresivamente viene esta cuestión. Ya había habido algún adelanto en los últimos días de que el Bayern Múnich lo pretendía, y tendían una cortina de humo diciendo que no había absolutamente nada, pero yo creo que fue una situación de distracción. Yo creo que el Bayern Múnich está cortando a, si mal no recuerdo, Jupp Heynckes como su director técnico. Va a estar hasta junio. A partir de julio de este año ya toma el equipo Pep Guardiola por 3 temporadas, hasta 2016 es su contrato. Y bueno, yo creo que quieren regresar nuevamente, me imagino que esa es la tirada, regresar al Bayern Múnich, a la élite de los equipos de Europa, porque del fútbol alemán tiene 4 Champions ganadas. La última fue en el año 2000-2001, y la última que perdió fue la que mencionaba Miguel hace rato en una charla aquí que teníamos, la del año pasado frente al equipo del Chelsea. Yo creo que va a ser una prueba muy interesante para Guardiola. Creo que va a ser una prueba muy interesante, y no sé ustedes qué opinen, pero a mí me llama mucho la atención lo que puede hacer Pep Guardiola, cómo armar a este equipo y si va a revolucionar de alguna forma un fútbol tan vertical, un fútbol tan disciplinado tácticamente en el terreno de juego como es el fútbol alemán. ¿Se imaginan ustedes al Bayern Múnich rotando la pelota tipo Barcelona? No, yo no me lo imagino, Miguel. Sí, ahora yo preguntaría, ¿Tito Vilanova llegó a dirigir al Barcelona? O digo, obviamente es el técnico, pero da la impresión de que ese equipo pues no necesita ni que lo dirijan, ¿no? O sea, la calidad de jugadores que tiene. Yo no pongo en duda la capacidad de Guardiola. Sin embargo, sí es un estilo, una identidad completamente diferente, empezando porque es el fútbol alemán al fútbol español. Un equipo como el Bayern Múnich, a un equipo como lo que es el Barcelona, evidentemente no hay el mismo talento. Pero bueno, regresando al tema de la contratación, coincido con ustedes, también me sorprende el hecho de que Guardiola esté aceptando la oferta del fútbol alemán. Habría que conocer de fondo cuál es el proyecto que le dieron a Pep Guardiola para que aceptara las condiciones, porque yo creo que hay muy pocos técnicos en el mundo que pueden decidir
en el equipo que quieren dirigir. Pep Guardiola es de los equipos que podía decidir el equipo que quisiera, el que quisiera en el mundo, en el país que ustedes quieran, el que sea. Y toma la decisión de él de aceptar la oferta del Bayern Múnich. No todos los técnicos tienen eso, ¿eh? Por muy exitosos que sean, no cualquiera escoge en dónde dirige. El caso de Guardiola sí era el caso. Yo también me iba con la Liga Premier de Inglaterra por lo que paga, por lo fuerte, poderosa que es, lo competitiva que presenta sus partidos. Me sorprende lo del fútbol de Alemania y tengo mis dudas de que pueda ser tan exitoso como lo fue con el Barcelona. Es una prueba verdaderamente de fuego la que va a enfrentar Pep Guardiola, porque si bien él es el gran artífice de este Barcelona, de este fútbol que practica hoy el Barcelona y que Tito Villanova hereda prácticamente, me parece que sí es una prueba de fuego, porque no va a tener al mismo Barcelona, no va a tener a Messi, no va a tener a Iniesta, no va a tener a Xavi. Bueno, ¿sí? A ver, él no es el creador del fútbol del Barcelona. No, él le da el último toque quizás al proyecto. Él recoge un trabajo de muchos años. Ahora, ¿dónde ha dirigido Murillo? Guardiola. ¿A Mourinho? Sí. Mourinho ha dirigido Portugal. Portugal fue con el Porto, con el que ganó su primera Champions. ¿Quién más? Después se fue de ahí, se lo llevó el Chelsea. Uh-huh. Y ganó la Copa Inglesa, ganó la Liga Inglesa, pero no ganó la Champions. De ahí se fue a Italia con el Inter. Ahí ganó su segunda orejona. Ajá. Y de ahí lo firma el Real Madrid. Ganó un campeonato. Sí. Bueno, un técnico que gana campeonatos en Italia, en Portugal, en Inglaterra. Y en España. Pues tiene que ser un gran técnico. Digo, ya realmente, Mourinho puede ir a cualquier fútbol y no es ninguna prueba de fuego para él, porque ha probado que es buen técnico en varios fútboles, ¿no? Claro. Ahora, es la primera vez que Guardiola dirige fuera de España. Ahora, yo creo que su calidad, lo que él sabe de fútbol, eso es indiscutible, realmente. Entonces, si lo hizo Mourinho, ¿por qué no lo va a poder hacer él? ¿Por qué no? Bueno, probablemente no sea tan brillante como Mourinho. Bueno, a lo mejor. El hecho de dirigir al Barcelona, la verdad es que da una gran ventaja como técnico sobre cualquier otro, pero bueno, para presentar cartas credenciales. Yo coincido con Pablo, creo que es una prueba de fuego para Guardiola, para saber si estamos ante un nuevo talento de técnico en el mundo fenomenal o la sombra del Barcelona termina opacándolo un poco. Yo no creo eso de que un técnico solamente pueda ser campeón de un solo equipo de un solo país. Insistimos. Bueno, insistimos. Perdóname. Yo primero asumo que Guardiola es un gran técnico. Y sí, estamos de acuerdo los cuatro. Ahora, él, si es un gran técnico, pues indudablemente tiene la capacidad para intentar pues hacer un gran papel con un equipo como el Bayern Múnich. Sin duda. Pero pues yo creo que él tiene las armas, el talento para salir adelante. Bueno, por lo menos yo se lo deseo, ¿no? Ahora, creo que es el deseo de la comunidad. Él es un profesional. Profesional y, bueno, seguramente la parte económica pues cuenta muchísimo. Debe ser muy buen contrato el que firmó. Eso pues le da una garantía económica, aparte de que con lo que ganó en el Barcelona pues es un hombre rico ya, ¿no? Pero a estas alturas yo creo que ya no piensan tanto en el dinero, sino más bien en el éxito deportivo. Yo creo que asumir no una prueba de fuego, un compromiso. A ver qué voy a hacer. Debe ser muy interesante para él. Yo creo, para mi gusto, que Pep Guardiola se está poniendo una prueba a él mismo. Es decir, a mí me sorprende que hubiera desechado una oportunidad, si realmente la hubo, firme del Chelsea, del ruso Abramovich, y el dinero que le ofrecían, que era una situación que se publicó, nunca hubo una presión oficial por parte del club. Pero el hecho de que haya aceptado esto Pep Guardiola, para mi gusto, se está poniéndole una prueba muy interesante. El fútbol alemán no es de los del fútbol del primer nivel de Europa. Está primero el fútbol de España, el fútbol de Inglaterra,
el fútbol de Italia y luego el fútbol alemán. Sí, por ahí anda, ¿no? Entre sí, los mejores. Entre esos. Pero es un cuarto escalafón, si sí, tú quieres, acuerdo. Un cuarto orden. Dentro de los de equipos o de las naciones del primer grupo del fútbol mundial. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Si esto lo utiliza Pep realmente como para él autoponerse una prueba y ver realmente sus alcances hasta dónde pueden ir. Porque no hay que olvidar una cosa, que está aceptando dirigir al equipo que es el fútbol bandera de Alemania. A ver, que como reto, como compromiso, como le quieran llamar, que hubiera resultado para él más cómodo aceptar un contrato con el Bayern Múnich de Alemania o seguir en el Barcelona. Dejamos esa pregunta para el siguiente bloque. La dejamos para ir al corte. No la soltamos esa pregunta. Hacemos una pausa, es breve. Lo invitamos a que participe con nosotros en este tema, el reto, el nuevo reto para Guardiola. 232-8000, la cuenta de Twitter @TribunaDeportes. Es muy breve la pausa. Volvemos con este tema.